Hoy vamos a degustar unos vinos, pues para muchos han de ser conocidos, pero quizá para otros no. Este es un Concha y Toro, chileno de toda la vida. Concha y Toro es una marca, una bodega muy conocida. Chilena. Chileno. Pero este es un Chardonnay, pero es de 2011. ¿Quién sabe cómo esté? 2000 estaba muy bien cuidado, ¿eh? Lo acabo de poner a enfriar y fue un vino que sacó, según la etiqueta que trae ahí en el cuello, 90 puntos en una clasificación. Ajá. Ahí lo dice, ¿no? Wine Spectator. De Wine Spectator, que es uno de los. Ahí dice, 90 puntos. No sé cómo esté. ¿De entrada quieres que te diga? Perdón. Sí, sí. Va a estar bien, va a estar oxidado, ¿eh? Ya no es un vino joven, los vinos blancos se tienen que tomar jóvenes, sí. Pero el vino tendrá ya una oxidación y todo, pero no va a tener un punto acético, el punto acético es vinagre, claro. Es normal que evolucione el vino, sí. Pero el vino estoy seguro que va a estar sí. Bien, y te voy a explicar, perdóname, sí. Por el nivel de llenado. Sí, todavía está por debajo de donde está muy buen nivel de llenado. Sí. Entonces, la cápsula de oxígeno que tiene aquí adentro está bien. Le permite una oxidación muy lenta. Así es que bien. Yo auguro que se ve. ¿Por qué los escogí? Bueno, porque este es Chardonnay. Es Chardonnay. Uh-huh. Chileno. Y este otro también es Chardonnay. Valle de Guadalupe. Ah, ok. También es Chardonnay, pero ese es de 2017. Ese no, pero de es de otro país. Entrevés de Baja California. Este es mexicano. No la Entrevés. Qué bueno que no. Es la primera vez que no conoces un vino. Entrevés. Bueno, malo, no lo sé. No tengo la menor idea, ¿eh? Pero, ¿qué año es? Este es 2017 según la etiqueta. Y en la contraetiqueta te habla de que bodegas Entrevés, o Entrevés, no sé cómo se diga porque no tiene acentos, hacemos tributo con este vino al fuerte de Guadalupe, de Puebla. Se me hace muy extraño. Pero quiero que los probemos y a ver qué pasa. Para saber si un vino blanco puede ser tan resistente al paso del tiempo. Y para saber si un chileno soporta más que un mexicano de... Yo lo hablo desde... Ya he visto tus programas. Ya. Cuéntanos de la Chardonnay, que es una de las uvas favoritas. La uva Chardonnay es de origen francés. Todos los vinos de la Borgoña, blancos, se elaboran con la uva Chardonnay. No está permitida ningún otro tipo de uva para vinos con denominación de origen o apelación controlé. Todos los vinos de la Borgoña son elaborados con uva Chardonnay. Es la uva más sembrada en el mundo, como uva de calidad. ¿Ah, sí? Porque solamente hay una que está más sembrada que ella, pero es una uva muy corriente, llamada Airén, o no tan prestigiada como... Yo pensé que la Cabernet Sauvignon era la más sembrada. No, Sauvignon Blanc, porque la Cabernet Sauvignon, la Cabernet es tinta. Okay. Sí. Estamos hablando de uvas blancas. Blancas. Ah, perdón. Así como la blanca es la Chardonnay, la Cabernet Sauvignon es la más sembrada en el mundo. La Cabernet Sauvignon, sí, pero son totalmente, obviamente, una bordalesa y la otra es de Borgoña. Entonces hoy vamos a tener suerte probar estos dos vinos, que para mí puede ser una experiencia bastante interesante, porque los vinos blancos pensamos que duran un año, dos años. ¿Sí? Sí, efectivamente, duran, tienen poco tiempo de vida, son poco longevos, pero lo importante de esto es, primera recomendación, si compras un vino, tómatelo, no lo guardes. 5% del vino que se elabora en el mundo es para guardar, no más. Todos los demás hay que comprarlos y tomarlos. Yo me he encontrado, ya los hemos platicado en repetidas ocasiones, me he encontrado vinos muy, muy bien guardados y todo, pero ya están viejos, ya no sirven, ya no los puedes tomar. Así es que es mejor comprar el vino y tomarlo y compartirlo. Entonces la uva Chardonnay es la uva más sembrada. Hay prácticamente en
no sé cuántos países, pero la gran mayoría de los países productores de vino en el mundo tienen este tipo de uva. Así es que vamos a ver esta experiencia. Mira, primer punto. ¿Ven ustedes el corcho? Enciéndete la luz de la bóveda. ¿Cómo tiene ya haber consumido el corcho parte del líquido, parte del vino? Esto es a través del paso del tiempo, porque estuvo bien guardado. Estaba bien guardado, ¿eh? Sí, por eso lo digo. Entonces el corcho va absorbiendo parte de ese vino y se va integrando al corcho, ese líquido. Marqués de Casa Concha. Y otro factor, vean, ¿qué año es 2011, verdad? Este es 2011. Tiene 23 años y el corcho está en perfecto, está perfecto estado. Está perfecto. Entonces, lo mencioné, promete, en un inicio. Promete. Ahora, una vez que lo abres, ¿puede ser que se descomponga más rápidamente? Se oxida rapidísimo. ¿Este? ¿Por tener tantos años? Por supuesto. Uh-huh. Un vino viejo, no, lo que menos necesita es oxígeno. Claro. Ya tuvo muchos años. ¿Qué es lo que nos envejece? El oxígeno. No, pues lo que necesita un viejo es sangre nueva. Buen trato. No, pero sí, el vino se oxida, así es que vamos a ver. Yo estoy casi seguro, hasta no probar. ¿Pronósticos? Muy bueno. Es más, ya olí el corcho y sé que ese vino va a estar bien. A ver. El Guadalupe es un corcho que no es corcho. Ah, sí, pero es un aglomerado, ¿no, Víctor? A ver. ¿Tú qué tienes mejor vista que yo? No, sí es un corcho. ¿Sí es corcho? Sí. Lo vi como aglomerado. No, es un corcho. Este es un vino que se llama Guadalupe Entrevés. No, no sé si se dice Entrevés o Entrevés porque no tiene acento en la última E, no tengo idea. Y está hecho en honor, dicen, al fuerte de Guadalupe de Puebla, lo cual se me hace extraño, pero bueno. Y ver los dos corchos ya tienen parte, sí, del líquido dentro del corcho. Le voy más al Marqués de Casa Concha. De Casa Concha. Sí. Ah, ¿serviste las dos? No, espera. Ah, sí, las dos, exacto. Ven la diferencia de color. El color. Son, o sea, seis años de diferencia. Qué buen experimento, ¿eh? Qué buen experimento. Aquí se puede ver la diferencia. Este es el chileno, este es el mexicano. Este es más viejo que este. Los dos Chardonnay. Los dos son de uva Chardonnay. Concha y Toro, 2011, Entrevés o Entrevés, 2017. Seis años de diferencia. ¿Qué crees que no tiene problema? ¿A ojo de buen cubero? No, huélelos. Este, el mexicano. Tiene corcho. Sí, dicen los que fíjense, saben. Fíjense. Encorchado. ¿Qué? Acorchado. Ah, acorchado. Bueno, pero fíjense, es que yo, qué bueno que nos tocó un vino acorchado. Entonces no sé cómo decirlo. Por favor, hombre. Es hombre de mundo y dice que no. Sí, pero yo tengo que dejar que tú luzcas. Porque... No, pero pues, claro, eso sí. Miren, qué bueno que nos tocó este vino acorchado. Recomendación, cuando ustedes abren un vino, olvídense si tiene aromas a fresa, frambuesa, lichi, frutos tropicales. Huelan el vino. Si tiene un aroma a humedad, el vino tiene un problema. De corcho. Ni se lo tomen. Es el caso de este vino. Pero este, si vamos vino, a probarlo para, claro, ver que qué, sí, claro que sí. Y además, aunque les salga un vino acorchado, pruébenlo. Está pegándote el sol ahí, ¿verdad? Pruébenlo. No, está bien. Pruébenlo. ¿Por qué? Porque un vino acorchado, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro cerebro? Pues lo nos va a dejar el cocinar. Recuerdo. ¿Lo usamos para cocinar? No. Nos queda en recuerdo ese aroma y ya nunca se nos va a olvidar. El sommelier debe tener una buena memoria, gusto olfativo. O sea, dices tú que hay que probar este vino en función de generar una memoria gustativa. Claro. Para gusto olfativa. Gusto olfativa. Y después, el día de mañana vas a decir en automático, como ahorita lo mencioné, este vino tiene corcho.
y no vayas a un restaurante, pruebes un vino y digas, sírvelo, y te tomes un vino en mal estado. Entonces, mira, yo apuesto, yo me tomaría con más facilidad este vino que tiene el 2011, que ya está mucho más oxidado que el vino mexicano, y no porque sea mexicano, sino porque tiene un problema de corcho. Si no tuviera ese problema de corcho, lo demás, si yo quitara el aroma corcho, el vino mexicano tiene muy buen aroma, corresponde a su edad. Son 870, muy buenas tardes. Bueno, ¿es lo menos? Lo que es. Mira, mi amigo me mucho trajo. Gusto. Mucho gusto, señor. Sí, estamos al aire, estamos grabando, pero tú ven, saluda. Pásame los claclollos. Esto es algo que no sé si tú has comido. Estamos hablando de vinos y mira cómo te vamos a hacer. Se llaman, en Atlixco les llaman machetes. A estos claclollos que, si tuviera yo uñas, lo abro rápido. Yo, a ver, rompería la bolsa. Pues sí, es que tú eres como... Primario. A ver, primario. Muy rudimentario. A ver, primario. Eso es una delicia. Cuando vayan al mercado de Atlixco, ¿dónde los compraste esto? Ahí, sí, en el mercado de Atlixco. En el corredor de... Exacto, y en el corredor principal. El corredor. Esto es la locura. Un día hacemos un programa de esto, mira. Se llaman machetes. Ya son más chiquitos, se pueden ser más grandes. Y estos se fríen. Ya que están fritos, se escurren. ¿No se comen así? No. Ya echaste a pedir un hombre. Se cortan, estos no sé si son de frijol o de ayocote. De frijol. De frijol y tienen de hoja frijol. De aguacate. Uh-huh. Es una delicia. Una delicia. Pero bueno, ahorita te pago. Es que, bueno, así es esto, ¿no? Y mi Cecina, ¿cuánto te debo? 870. Ay, mi Dios, madre. Ven, porque no tengo cambio, ¿verdad? Ya, nomás dame 100, ya. Es más, no me des nada, ya vete. Sí, no, pues me diste de este tan lejos ya. Ahorita se lo descuento aquí al señor. Gracias. Con su permiso. Saludos a tus patrones. Gracias. Me hice el favor de traerme de Atlixco. Fíjate, si sí son buenos. Ahora como deben prepararse. No, fritos y luego les pones guacamole. Oh. Bueno, volvamos al vino. A ver, entonces este vino está acorchado. Acorchado. Este vino no. Ahora, ¿te lo puedes tomar? Sí. Pero no está en plenitud. Tiene un defecto que es humedad, propiciado por el corcho. Es el TCA que puede tener el corcho. Se siente muy, muy, muy ligerito, muy, muy sin propiedades. Mira, sí tiene personalidad el vino. Pero el problema es el corcho que me inunda. Tiene un problema muy severo de corcho. Entonces, no me deja ver las características plenas del vino. En cambio, este, aunque está muy oxidado, tiene unas notas, mira, otra vez de avellana. Unas notas, no lo he probado ese. Unas notas cremosas, unas notas de avellana, de ¿cómo se llama? De pan tostado. Pan tostado, esa es una característica de los vinos blancos de Chardonnay. De nuez. Pan tostado, incluso la mantequilla puede aparecer. Mantequilla. Puede aparecer la mantequilla, sí. Entonces, este vino, lamentablemente, sí está acorchado. Sí lo vamos a probar. Recomiendo que lo probemos. Pero hasta ahí, no tomármelo. Yo no me lo tomaría. En cambio, este vino, aunque sé que está oxidado, esto no es grosería, ¿eh? Lo hiciste bueno tú. Te dije, iba a ser oxidado. Bueno. Este sí. Pero está bueno. Está oxidado. Pero está bueno. Me lo acabo. Sí. Este vino sí me lo tomo completo. Sí. Oye, el otro no. ¿Y si revolvemos mi turno? No. Porque tiene corcho. Si no tuviera corcho, hombre, sí, pero la gente no sabe. Ahí se lo das ahí. ¿O tú crees que todos los vinos que traen en los restaurantes que ya te los llevan abiertos son realmente los vinos que te están ofreciendo? Espero que sí. Espero que sí, porque si no sería un engaño. Porque en el próximo programa te voy a enseñar algo. Ok. Me parece muy bien. Sí. Sí, porque qué tristeza, ¿eh? Igual con la comida, que te dicen que te venden un robalo y no es robalo. Es robaleta o es negrilla. O puede ser. O es negrilla. Como no conocemos. Como claro. Como somos los mexicanos. Yo el otro día le dije que venden un blanco del Nilo. Sí. Llegó un amigo y me dice, oye, fíjate que estoy muy preocupado porque fui a Costco. Y dije, ¿qué vas a hacer ahí? Pues vete a la pescadería, vete a la 16, ahí a donde compramos
los pobres, ¿no? Pues que Costco, vete con Gándara, vete con qué sé yo. No, pero es que ahí está muy bueno siempre el robalo, compré unos filetes de robalo. ¿Y qué? No, pues es que los últimos están como negros, tienen mucha sangre del centro. Digo, no es robalo. Entonces, es robaleta, uh-huh. Es negrilla, claro. Que suelta sangre. Ten cuidado, porque te están vendiendo gato por liebre. Sí. El tema de la gastronomía es muy delicado. Aquí se asustó, Manuel. Y sí me gustó este. Pues claro, este sí me lo acabo, sí. Este sin problema. Licenciado, eso hay que guardarlo en el refri. Sí, licenciado. No, este está muy bueno el vino, muy bueno. A mí sí me gustó. Este lamentablemente no lo podemos apreciar. Salió malo, pero no este, pasa nada, ¿eh? Ya me acordé, este me lo regaló un poblano que quiso ser vitivinicultor y mandó a maquilar los vinos a Baja California. Pero ya hay viñedo aquí, en al Valle de Guadalupe. No lo sé, pero no aguantó la prueba del esfuerzo. Pero mira, cada botella no tiene palabra de honor. Tenemos que darle otra oportunidad a probar el mismo vino, aunque sea diferente añada. Pero es culpa del coche, solo no es culpa del vino. Porque tú lo dices. Sí. Solo gracias. Porque tú lo dices. Gracias. Lo haremos así. Pero el color de este me gustó mucho. Este oro... Ya es corresponde a su edad. Corresponde a su edad, pero es un color muy bonito. Sí. Ahí va el velador. Pero ya se metió aquí. Todo el mundo pasa aquí, podría dar la vuelta allá, pero... Está bien. Estamos grabando en vivo. Estamos grabando. Está aquí. Bien. O sea, ahorita hay gente comiendo y todo. Y si hay ruido, es por eso, cara. Pero cuando abrimos una botella y encontramos este color de un chardonnay, no la debemos desechar. Primero hay que probarla. Había una frase que me decía don Alberto Torreblanca. Decía, a los vinos buenos hay que encontrarle los defectos. Y a los vinos viejos... Hay que comprarles las bondades. Hay que encontrarles las bondades. Las bondades. O sea, un vino viejo como este tiene bondades. No, hombre. Y está entero el vino. El vino está entero. Sí. La temperatura, que por cierto. La temperatura. Está bien, ¿verdad? Está perfecta la temperatura. Sí, puse mi termómetro ahí. Es una oxidación perfecta. Es el que tenía mi perro cuando estuvo enfermo. Como quité, ya se murió mi perro. O sea, se lo pongo al vino. Nada más te pregunto una cosa, imagínate que este vino 2011, que tuviera un color de este tamaño, está pasteurizado. No, pues sí, es un vino. Debe tener una evolución natural. Qué bueno que hablas de eso, porque resulta que hoy día los vinos pasteurizados están entrando al mercado de una manera en la que están compitiendo con los grandes vinos por precio, pero no por calidad. Así es. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pues sí, es exactamente, es una muy buena pregunta, digna de otro programa. Ah, chinga. Perdón por el tepiteño, pero sí, tienes razón. ¿Qué está pasando? Pero bueno, creo que fue un descubrimiento interesante al Marqués. A mí, Casa Concha. Obviamente, de Concha y Toro. De Concha y Toro. Es una empresa líder. Enorme. En Chile, en el mundo. Sí, no sí Concha Chile, y Toro. De los primeros chilenos que llegaron a México, me acuerdo yo hace 40 años o 45, era Concha y Toro y Casillero del Diablo. Así es. ¿No? Eran los vinos que llegaban en aquel. Que hoy, lamentablemente, ya no existe. Casillero del Diablo ya desapareció. Del Diablo, sí. Porque lo hizo un señor llamado Manuel Ablanedo. Gracias a él, las ventas de esta empresa se fueron al cielo. Sale Manuel Ablanedo y empieza a caer. Y hoy día está desaparecida esta empresa. Gracias a una persona, Manuel Ablanedo. O sea, se murió el señor y... No, sigue vivo. ¿Entonces? Pero salió de la empresa. Salió de la empresa aquí en México. Importador de esta bodega, sale de esta empresa porque él le tenía cariño, le tenía pasión a esta bodega. Eso es lo que yo encuentro en las bodegas tradicionales viejas en España. Tú y yo hemos estado juntos en algunas. Por ejemplo, la bodega de Roda, de nuestro amigo Agustín Santolaya en La Rioja, es una pasión por el vino y es una disciplina y cuidan el menor detalle y todo, porque sacan unos vinos extraordinarios y dicen, vamos a conquistar el paladar de los españoles y primero de los españoles, porque además son vinos que en La Rioja se consumen. Por supuesto. No sé si alguien ahí estaba en La Rioja. Yo les recomiendo un día que vayan a La Rioja, allá en Logroño, ahí están muchas de las bodegas. Si quieren ir a Roda, me avisan o le dicen a don Víctor
y seguramente los van a recibir ahí, en esa bodega que a nosotros nos han recibido muchas veces y nos quieren mucho. Pero tú, en cualquier bar que te metas en Logroño, hay una avenida, ahí no me acuerdo cómo se llama, donde se ponen todos los vinos en la 19 de septiembre, en la fiesta de la vendimia en La Rioja, y vas a probar los vinos y te encuentras vinos de 13 euros, de 4 euros, de 20 euros, de 5, de 8, de 10, todos son buenos. Sí. Todos son sí. Buenos. Sí, efectivamente. Pues, pero bueno. Salud. Salud. Ve las piernas que tiene el vino, ¿eh? No, tiene densidad, tiene persistencia. Es un vino muy grato, claro, ya es un poquito ajerezado el vino por el paso del tiempo. Está bien, está bien. Pero está perfecto, no tiene un toque de acético. No, no. O sea, tiene. Es un equilibrio total. Claro, es un vino ya muy maduro. Sí, pero sí se puede beber. Pero por supuesto que yo, sin problema, se puedo beber. Se puede beber, efectivamente. Por allá, por allá. Por allá. Salude a la cámara. De lado. Salud. Entonces echa a perder un... ¿Cómo se llama? ¿Me dijiste? ¿Espadas? Machetes. No, machetes. Ahorita lo freímos. Ahorita lo freímos. Es que hay que comerlo frito. Okay. Y si es con aceite de oliva extra virgen, mejor. No, con manteca. Bueno, con manteca. Con tienes manteca. Razón, con manteca. Lo voy a hacer con manteca. Y de la familia les prometí. Estas eran las comidas de los domingos en mi casa, tu casa, la casa de mi abuela. Gracias. Los domingos comíamos costillitas de cerdo fritas, chiquitas, guacamole, había una ensalada de rábanos con cebolla, había chicharrón. Pero había, chicharrón, o sea, extendido. Chicharrón, el chicharrón. Para trozarlo. Sí, había chipotles en vinagre caseros, se regaba el chicharrón con el vinagre de los chipotles, había los tlacloyos estos que le llamábamos machetes, había cecina a la parrilla. No, hombre, pues comían de maravilla. Guacamole. ¿Qué más había? Ah, salsas martajadas de bayas. Había una que hacía mi tía Licha, en paz descanse. Mi tía Licha murió hace muchísimos años y hacía unos pasteles deliciosos, hacía cremitas y hacía muchas cosas de repostería. Pero lo que más sabroso hacía, y fue algo que me dolió mucho porque yo me hubiera querido quedar con el molcajete de mi tía, que era una cosa como de 40 centímetros de diámetro, 50 centímetros de diámetro, una cosa impresionante, viejísima. Y hacía las salsas, y hacía una ¿medio salsa. Metro? Sí, 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 una cosa una impresionante. Circunferencia. Impresionante. ¿Así? Sí. Y hacía una salsa de chile guajillo con chile ancho, chile guajillo, no sé cuál le ponía, pulque y queso añejo. Y se llamaba salsa borracha. Y ya al último le ponía unos trocitos de aguacate. ¡Uf! No tienes idea lo que era. No sigas, no tienes idea lo que era. Ya tenemos apetito, hombre. Ya no sigas. No tienes idea. Pero bueno, muchas gracias, mucho gusto. Placer. Por la tía Licha, dijiste.